Hola. Hola Piero de nuevo. Hola a todos, chicos. Hola, profe. La respuesta de la 12 es 30. De la 12. Ya, la 11 ya la hicimos, ya mandé la foto también. Así que no olvidémonos de la 11. La 12 es 30, me Profe, le dices. digo el procedimiento que he hecho. A ver A si es. ver, por favor, para ir haciéndolo acá, me vas diciendo qué Ya. hacemos. X más X 2x más más 30. x más Más 30. 30. ¿Ya? Igual a 90. Igual a 90. A ver. Sería 3x igual a X 90. igual a Entonces 90 menos 90 se 30. divide entre 3 y sería 30. 90 menos 30, que es igual Ahora a, x es 30. que es igual a 60. Y 60 entre 3 es igual a 30, profe. Está mal esto, ¿qué pasó? No entendí. A ver, chicos, tranquilos, 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 tranquilos. A ver, 2x más x, 3x. Ese 30 que está ahí pasa a restar, ¿verdad? Ya está. ¿Y cuánto es Sí, 90 90 menos menos 30? 30. 60. 60. Ahora, x Y es 60 igual a entre 60 3 es entre 3, 30. que es Ah, no he visto el 30. 30. 30. 20, ¿no es cierto? La nota que todos se van a No sacar, entiendo por nada que favor, en estás el enseñando examen. ahí. Dime, hija. Yo no le entiendo nada con Fabricio hablando ahí, así no se puede aprender. Ya, a ver, nos ordenamos un poquito, ¿ya? Cuando alguien quiere hablar, me levanta la mano, yo le doy la palabra y me dice lo que hago, ¿ya, chicos? Para no entrar en confusión. A ver, entonces, 2x más x más 30 es igual a 90, 3x, ese 30 pasa a restar, me da 60, 3x igual a 60, ese 3 que está multiplicando pasa a dividir a 60, con lo que x pasa a ser 20, ¿no? 20, 60 entre 3 es 20. Muy bien, tenemos el valor de x, lo que nos están pidiendo, así que no nos hacemos problema por ese lado. Y encerramos nuestra respuesta simplemente para resaltar que esa es la respuesta. Entró Franquito. Muy bien. Vio la imagen. Ya está. Tenemos ahí el problema 12, ya listo. Ya está. Está lindo, el Zoom está lindo hoy día. Está hermoso el Zoom. Hoy día sí estoy tranquilo con mis nervios. A ver, 13. Seno de X menos coseno de 35 igual 0. A ver, voluntarios, ¿quién me dice el número 13? No entiendo eso porque es igual a 0 y ya no es igual a 90. Suenan los grillos. Fabricio, nadie me... Fabricio. Yo que el Abrí. profe. Dime, hijo. Ya. Profesor, la 3 es Tranquilo, profesor, nadie sabe. A ver, Sepáselo usted, vamos. por favor, Profe, para creo que. intentar. Profe, creo que si no me equivoco sería X menos 35 igual a 0. Ya, a ver, Entonces tranquilos. X sería 35. A ver, chicos, tranquilos. Miren, le vamos a dar forma a esto, nos tranquilizamos y vemos esto. Fíjense. Y se van a dar cuenta que todo está ahí escrito. Seno de X, lo escribimos. Seno. Hoy vamos a cambiar de color. Rojo, no, rojo, rojo, rojo. No. A ver. Seno de X. Uy, se puso. Seno de X. Ya está. Seno de X. Ese menos el coseno pasa a sumar al cero, ¿verdad? Lo voy a pasar al otro lado, mira. Igual a cero más el coseno de 35. Pero fíjense en algo, que el cero no afecta a nada. Si yo sumo 10 más 0, sigue siendo 10. Entonces, coseno de 35 más 0 sigue siendo coseno de 35. Por eso decimos que el seno de X es igual al coseno de 35. Cuando tengamos una situación como esta, pasamos el que está restando al segundo miembro a sumar al cero para volver a tener los ejercicios como lo tuvimos hasta el número 12. Y ahora sí, seno y coseno son complementarios cuando sus ángulos suman 90 grados, ¿verdad? Entonces, podemos afirmar que X más 35
es igual a 90. Sí quedó claro eso del seno de X igual al coseno de 35, ¿no? Sí, pero sí. Ya. ¿Los demás? Sí, ¿no? Me imagino que interpretando el silencio está claro. Muy bien. Ya, listo. X es igual 90 menos 35, eso será 55. Ya está. Eso es lo que me piden, el valor de X. Número 14. Igual. Coseno de 2X menos el seno de 50. Si esto pasa al otro lado, tenemos coseno de 2X es igual al seno de 50. Ok. Entonces, dime, Samara. Entonces, profesor, no importa de que ponga igual cero, o sea, sí o sí lo resolvemos casi igual. Claro, pero no es que no, pero no es que estoy poniéndolo porque se nos ocurre, sino que tiene una lógica, ¿no? Si está restando, pasa a sumar. Y el cero simplemente lo eliminas porque al sumar con cero no te hace nada, ¿verdad? No te afecta. ¿Ya? Entonces, acuérdense de este tipo de problemas para que lo relacionen a las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Para que sepan que deben sumar esos ángulos e igualarlos a 90. Porque a veces tiende a confundirse este tema con el tema anterior que tratamos de ángulo, razones trigonométricas de ángulos recíprocos. Entonces, hay una diferencia. Y a la hora del repaso, vamos a verlo un repaso rápido de todo lo visto para que refrescar un poquito eso, ¿no? Y si no, en todo caso, también están las clases grabadas, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces 2X más 50 igual a 90. 2X es igual, esto me da 40. Vas a restar, ¿verdad? X es igual, 40 entre 2, 20 de nuevo. Y era lo que me pedían. X es sencillamente lo que me están pidiendo. El valor de X. X es 20 por acá, X es 55 por acá. Ya está. 13 y 14. 15 y 16. Veamos, el número 15 tenemos tangente de 3x menos 20 menos la cotangente de 6x más 20 igual a 0. Sabemos que este pasa a sumar, por lo tanto estos ángulos son complementarios, entonces de frente ponemos 3x menos 20 más 6x más 20, esto es igual a 90. ¿Qué hacemos? Cancelamos al 20 negativo con el 20 positivo. Y ponemos 3x más 6x, 9x. Y eso es igual a 90. Inmediatamente vemos que 90 entre 9 es 10. Y es lo que me están pidiendo, el valor de x. Profe, una consultita. Dime. ¿Qué pasaría si es que en el procedimiento viene TG entre paréntesis 3X menos 20 más la contangente de 6X más 20 igual a 0? ¿También pasaría como suma o no, se pasaría como resta? No, no. Si fuese más, tendría que pasar como resta y entonces no se estaría cumpliendo la ley de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Porque no puedo ser complemento un ángulo positivo o una razón trigonométrica positiva con una razón trigonométrica negativa. ¿Ok? Entonces, en este caso, en este tipo de problemas de las razones trigonométricas de ángulos complementarios, te van a venir con resta, nunca con suma, porque eso ya es otro capítulo. Ok, pero... Muy bien, entonces acá igual ya sabemos que 3x
más 45 es igual a 90. 3x es igual a 90 menos 45. X es igual, 90 menos 45, eso nos da 45. Y 45 entre 3, eso nos da 15. Y ya está nuestra respuesta por ahí. ¿Ya está? Esta, chicos, es la tarea. Ya, esta es la tarea que se les está dejando. A ver, lo resuelven foto, WhatsApp. ¿Ya? Vamos a ser más prácticos. Lo trabajan. Okay, lo ¿ya resuelven. No por plataforma entonces? Lo que pasa es que no todos lo están enviando por ahí, mamá. Entonces, lo que es que yo tratando, mayormente le mando por ahí, profe, para no acumular espacio en mi WhatsApp. En tu teléfono. Ya, entonces ya no hay problema. Entonces, yo lo voy a colocar ahí. Pero por favor, lo resuelven, le toman foto y me lo envían por WhatsApp. Y los que lo pueden enviar por la plataforma, envíenlo por ahí. Yo lo voy a subir también como tarea a la plataforma. Ahora, todavía no hay material en la plataforma, ojo, de la clase de hoy. Dime. Profe, entonces en la página se van a borrar las clases pasadas o van a seguir ahí. No se borra nada. Las clases van a permanecer de todo el año hasta el final. Pero, profe, ¿por qué en la tarea viene un problema donde la seca no tiene, o sea, no tiene valor X y solo viene valor de la consecante que es 2 menos X? ¿En dónde? Profe, ¿En lo que te he mostrado ahorita de la tarea? Sí, profe, en el primer problema no, uno ¿ya? No tiene valor. Mire, el primero no tiene valor, mire. Seno de alfa. Alfa es como X. Claro. Es alfa más alfa menos 2 igual 90. Ay, ok, profe. Listo. Ya, chicos, algo antes que me olvide. Quiero aprovechar que los tengo a ustedes ahí ahorita, porque después ubicarlos es como tratar de hablar con el presidente de la República. A ver, chicos, escúchenme. Se hizo una pequeña... Quiero explicarles esto para que puedan entender por qué hacemos las cosas, por qué suceden algunas cosas a veces. Les informé por el grupo de WhatsApp el día de ayer que ha habido una modificación muy pequeñita en el horario de ustedes, solamente los días viernes y solamente en un curso. Todo lo demás está igualito, no se mueve nada y no se va a mover nada durante todo el año. Esto que se ha movido es por un tema de estudios. Todos, chicos, queremos crecer, todos queremos alcanzar mayores metas, ir evolucionando como personas, como profesionales. Entonces, la profesora de inglés ha solicitado este cambio porque ella está empezando sus clases por la tarde. Entonces, me pidió esto. Ustedes empiezan sus clases con ellas, empezaban a partir de las 12:40, me parece, los días viernes. Entonces, ella es ahora, tiene que entrar a clases. Entonces, me pidió que sea más temprano, a partir de las 11 de la mañana. Como ustedes no tienen nada a esa hora, solamente les pido, yo sé que de repente ustedes ya tienen organizado su día y todo, hagamos un esfuerzo ese día viernes para entrar a esa hora y ya después todo lo demás sigue igual. Sí, por favor. Por eso se hizo el cambio, ¿ya? No por otra cosa. Y nada, les agradezco mucho por los números que ya están avanzados, ya hay alumnos que se han comprometido, ya tengo uno de los números del aula en mi poder. El otro número en el transcurso de estos días me imagino que me lo van a pasar. Ayer conversé con el alumno. El collage
también imagino, Samarita, que me lo van a enviar, no sé, en estos días, ¿no? Profesor, nadie me mandó ni una foto. Chico, las fotos, porfa, porfa, necesito las fotos. Ni yo tengo foto mía. Sí, la foto, no, pero eso es importante, porfa, porque también es importante para enviarlo a la persona que va a hacer la edición del video institucional con donde van a estar todas las mamás. Qué pena que salgan todas las mamás y justo la mamá de uno no salga. El Día de las Madres de todas las mamitas. Entonces, por favor, se los pido, envíenme sus fotos para que se pueda hacer ese video institucional. Y luego de ahí yo selecciono las fotos que le voy a dar a su compañera para que haga el collage del aula, de las mamitas del aula. ¿Ya? Por favor. Nada, eso. Y no se olviden, por favor, de los abonos para la canasta. Hasta el momento solamente tengo un abono, que es del alumno Benjamín. De los demás, no tengo. Entonces, durante el transcurso de estos días, espero esos abonos para poder comprar los productos. Profe, dime. Esta semana le voy a decir a mi mamá que le puedo mandar No hay problema, me lo envían. Ahí yo he puesto en el grupo, en el comunicado que mandé de los acuerdos de la reunión, ahí he puesto el número de cuenta si lo quieren depositar, y he puesto el número de yape si lo quieren yapear. También he mandado anteriormente el QR para que le puedan mandar también a través de él. Ya, pero tiene que ser esta semana, a más tardar el día viernes 30. Después se complica la situación. ¿Ya? Dime, Samara, ¿algo me ibas a decir? Sí, profe, antes que se vaya, ¿me pueden mandar, por favor, otra vez el número de cuenta y el yape a mi personal, por favor? Ya, ahí lo mando. Muchas gracias. Listo, chicos, cuídense. Nos vemos más rato en la clase de aritmética. Un abrazo. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, chao.